Buenas noches, bienvenidos a Radio KAO, vuestro stream podcast de karate y artes marciales realizado por karatecas y para todos los karatecas y artistas marciales que nos estéis siguiendo ahora mismo. Hoy, en vez de hacer las entrevistas el domingo, estamos en martes. Nosotros somos flexibles y cuando queremos traer a alguien porque nos interesa muchísimo y creemos que para vosotros también va a ser súper interesante, pues hacemos todo lo posible. Y evidentemente contando con la colaboración en este caso de nuestro invitado, un invitado de honor que pese a su corta juventud es ahora el ojo del huracán del karate a nivel español. Todo el mundo tiene puesto el ojo en él. Estamos delante de un chico que tiene madera de campeón y que esperemos que nos dé muchas alegrías en los próximos años. Sensei Raúl, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muy bien, pues nada, lo que dices, tenemos un invitado de super lujo, como bien dices, un joven, pero que está ahora mismo en la cresta, está dándolo todo, está a tope, y bueno, que ya lo podéis ver en pantalla, los que estéis en el directo, Senpai Hugo Cruz, un pedazo de máquina, de karateka, de profesional, y bueno, nos gustaría que te presentaras, ¿no?, principalmente como karateka y tu currículum en tu carrera, ¿no?, a lo que te dedicas, porque de otras cosas que haces, tus facetas, hablaremos un poquito más tarde, ¿no, Hugo? Entonces, pues eso, ahí tienes a la audiencia, comentaréis quién eres. Primero que todo, muchas gracias por invitarme. Para mí es un auténtico placer contar otra vez con Senpai Mark y en esta ocasión con Sensei Raúl también. Para mí, ya os digo, que me hayáis invitado, pienso que hay muchísima otra gente que tendría que estar por delante mía. Me siento un afortunado de estar aquí. Y bueno, básicamente, Hugo Cruz, como veis, es un crío que solo tiene 21 años. Y bueno, desde su primera clase de Karate Kyokushin, en su pueblo natal, en Muro de Alcoy, con solo 8 años, pues bueno, descubrió que el karate era lo suyo, básicamente. Que se enamoró desde el primer día del arte y hasta la fecha que estoy ahí, ¿no? Ahora mismo estoy en una faceta competitiva muy buena, estoy empezando a competir en senior y bueno, así como títulos más destacados, he ganado 7 campeonatos de España, subcampeonatos de Europa tengo 3 y después una victoria profesional en Estados Unidos, en Nueva York, que fue el año del COVID. Pero bueno, ni por asomo me considero que estoy, ya os digo, entre los mejores de Europa. Al final son campeonatos, cada uno de una organización, y al final me queda muchísimo por estar entre los top y voy a seguir trabajando para ello. Y así a nivel de emprendimiento y a nivel de desarrollo personal, como dice el Senpai Mark, sí que estoy empezando un proyecto muy interesante de cara a todos los entrenadores, todos los senseis, todos los que están involucrados en el mundo de las artes marciales y los deportes de combate, que es mi proyecto de Miura Combat Sport Academy, que bueno, ahora mismo es una especie de academia online en la que subo posts donde, bueno, explico un poquito cómo debería basarse el entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico, es decir, fuerza y resistencia, para todos aquellos que practiquen deportes de combate, no solamente Kyokushin, sino taekwondo, karate tradicional, judo, Brazilian Jiu-Jitsu, kickboxing, muay thai, artes marciales mixtas, etc. Muy bien, Senpai. Vamos a comenzar también por el principio un poquito, que sabiendo cómo era Hugo de pequeñín. Hugo es un millennial prácticamente. Bueno, no, podría serlo, ¿no? Entonces, claro, cuando a veces hablamos de por qué karate, ¿no? O sea, a veces, pues, cuando hablamos con alguien que lleva más de 40 años pisando tatamis, pues tiene unas referencias. Nos gustaría saber qué referencias tiene Hugo. ¿Por qué acabó practicando karate? Bueno, si te digo la verdad, al final, es lo que digo yo siempre, ¿no? Al final te condiciona un poquito tu situación geográfica, tu entorno. Al final, lo único que había en mi pueblo así de artes marciales era el dojo de Kyokushin. Y bueno, como siempre me habían gustado las películas, las típicas películas de Van Damme, ¿no? Contacto Sangriento, era una de mis favoritas. Siempre me había gustado pelearme con mi hermano, siempre me había gustado ser el más fuerte. Bueno, al final los deportes así más de lucha, ¿no? Y bueno, al final después de insistir muchos años, mi padre al final con 8 añitos
me apunto. Muy bien. Bueno, pues vamos, eres todavía un joven, ¿no? Como hemos dicho, que tienes todavía una carrera por delante inmensa. Y seguro que en todos estos años que llevas, puedes decirnos tres momentos importantes, puntos de inflexión en tu carrera. Bueno, así como puntos de inflexión como tal, te podría decir muchos, ¿no? Está claro que al final todos estos años de competición y tal, pero si me tuviera que quedar con tres momentos, está difícil, ¿eh? Pero uno sería, por supuesto, el viaje que hice a Nueva York con Sensei Sergi del Urban, el del Urban. Pachi, el Pachi. Urban, Pachi. Pachi, Pachi. Es catalán, ¿eh? O sea, le llaman sí. Pachi por otra cosa. Sí, sí. De lo bruto que es, sí, sí. Bueno, pues ese viaje para mí fue brutal. Cómo me acogió el Sensei con su mujer y tal. Fue espectacular, ¿no? Me sentía como en casa desde el primer momento. El Sihan de allí, el brand chief de Kyokushinkan en Estados Unidos, René Cruz, que se llama casualmente Cruz, de apellido también. El trato fue espectacular. Tengo contacto con él en la actualidad. Y bueno, y al final que me invitaran a un evento de esa magnitud, ¿no? Porque al final era un evento más tipo show dentro de un ring, combates entre diferentes competidores del mismo peso de diferentes países. Y bueno, se dio la oportunidad de que el combate en la categoría de 80 kilos era entre un canadiense y un competidor filipino. Y al final el canadiense se lesionó. Yo por entonces estaba preparándome para el Nacional de Shin Kyokushin, al que no pude asistir. Y a falta de un mes, con solo un mes de antelación, me llamó Pachi y me dijo, si quieres aceptar pelear ahí y tal. Y bueno, me puse en contacto con él y al final decidí ir. Y la verdad que ese viaje me cambió un poquito la mentalidad a nivel de todo. Y bueno, de ganar y encima por KO allí, pues fue un subidón, ¿no? Después otro momento fue cuando quedé subcampeón de Europa en Budokai, que fue mi primer campeonato senior. Y bueno, fue un campeonato durísimo, primera vez sin ningún tipo de protección, sin espinilleras. Me acuerdo, el primer combate fue con un alumno de Sebeledov, que es el seleccionador de allí de Ucrania, de Budokai. Tiene muy buenos competidores de kumite, como sabéis, como Ismailov, Nikita Pesenko. Y bueno, peleé con un alumno suyo, durísimo. Lo gané. El siguiente combate fue con un competidor español, también gané. La semifinal con un francés. Y la final fue con Senpai Cristian Gavara, que seguro que lo conocéis. Sí. Y para mí, desde pequeño, era un referente en peso ligero. Y peleé con él al final, la final. Estaba reventado, no podía ni subir al tatami, era un tatami de estos elevados. Y estaba subiendo por la escalera y no podía con las piernas. Y bueno, al final perdí por Wazari. Pero súper bien. Encima con Cristian me llevo genial. Estoy en contacto con él. También está iniciando un proyecto muy guay en el tema de rendimiento y salud. Mm. Y ya el tercer momento, así un punto de inflexión, podría decir, estar en Alcira entrenando con Sihan Leo, que para mí es mi referente, tanto como persona, como entrenador y cómo me trata, ¿no? Que al final el trato que tengo con él es espectacular, no cambiaría nada. Toda la familia que he hecho en el Club Deportivo Leo en Alcira, todos los entrenamientos, a pesar de que me coge a 45 minutos de distancia en coche que tengo que hacerme, por una parte es una putada, ¿no? Pero por otra me compensa no solo por el entrenamiento, sino por el buen rollo y lo querido que me siento en ese dojo. Sensei Lorena, Sensei David, el nivel de los competidores es bestial y desde que estoy allí yo sé que mi nivel técnico ha cambiado muchísimo a mejor y que, bueno, ha sido un paso a favor, ¿no? Al final, cuando se cierra una puerta, se abre otra, que digo yo. Sí. Y dar ese pequeño cambio ha supuesto un salto increíble. Desde ahí que bueno, he viajado a Georgia, he estado en Rumanía, que quedé subcampeón de Europa hace unos meses en sub-21. Hace dos meses en Bosnia y, bueno, hace unos días con vosotros también en el Nacional de la Shin Kyokushin. Sí, sí. En ese festival de tortas, ¿no? Que pudimos ver a nivel genérico, a nivel genérico estuvo bastante, bastante bien. Bueno, has dicho, ¿no? Evidentemente que... Sí, perdón, Senpai.
No, solo quería. Es que nos ha dicho un pajarito que te ponen un mote a ti cuando te quedas a dormir. ¿Y cómo te llaman en tu dojo? ¿Un mote? Sí, nos han dicho. Bueno, luego te lo decimos quién, ¿no? Que es a través de él han llegado un mote de que, claro, tú te quedas a dormir en el dojo para no Sí, ir me quedo a dormido en el dojo de viajar. Sisan Leo para el día siguiente entrenar con los Correcto. competidores, pero mote como tal, no, ahora mismo no No, caigo, ¿eh? igual tendrías algo del mote, pero bueno, Hostia. ¿no te suena a ti algo de el indigente o algo Ah, así? el indigente, sí, indigente cabrón. Sí, es que encima la historia es que un día estaba durmiendo ahí en el tatami con un colchón, parecía yo un gusano, ¿no? Y bueno, entró al final una chica. Encendió las luces y me vio tirado y pues se asustó un poco también, ¿sabes? Se quedó en plan, ¿aquí qué está pasando? Pero bueno, al final se lo explicamos y ya está. Yo creo que todo esto que estabas explicando, sobre todo a nivel del trato que tienes ahora en tu nuevo dojo, que aunque te cuesta un esfuerzo, tienes una recompensa, creo que es la manera correcta también de enfocar una carrera de competidor, ¿no? Porque al final un competidor lo que tiene que hacer es solo pensar en competir. Entonces el entorno tiene que ayudar. Si tú no tienes gente en tu entorno, yo me acuerdo de una entrevista de Juan Faro con Topuria, con el luchador de UFC, que él hablaba de que su equipo de 11 personas, creo que son 13, son su familia y él entrena siempre con ellos. Estamos hablando de un luchador de la UFC español, ¿eh? Supongo que sabéis quién es. Pero al final es lo mismo. O sea, el entorno en el que un luchador, un fighter, un competidor se rodea, es lo que hace realmente que mejores, ¿no? O sea, porque al final tú tienes que siempre ir al máximo nivel y ese nivel son etapas. Esto es como, ahora voy a decir una auténtica tontería, pero cuando uno se coge una cinta de correr la primera vez, acaba hecho una mierda. A la que lleva un mes corriendo a la misma intensidad, parece que está de paseo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si tú quieres ir marcándote el nivel, tienes que ser consciente de eso, ¿no? Y ahí además, a Hugo tenemos otra faceta añadida en él, que ya lo hablaremos, que él también supongo que prueba su propia medicina porque es entrenador, ¿no? ¿Qué opinas tú también de esta manera de entender tu carrera, ¿no? De decirte, sentirte apoyado y sentirte que Bueno, es lo correcto. yo pienso que lo que acabas de decir, ¿no? Que el ser competidor y ser entrenador, yo soy consciente de que estoy en un conflicto a nivel de intrarrol, a nivel de que es un poco incompatible, ¿no? Por el hecho de, tú imagínate, te pongo un ejemplo, a que no te imaginas a McGregor haciéndose su propia rutina de fuerza o haciéndose su propia dieta o haciéndose su propio. No, porque McGregor tiene que descansar, tiene que entrenar y ya está, tiene que tener la cabeza en la competición, como tú dices. Entonces, yo soy consciente de eso, yo soy consciente de que ahora mismo estoy en ese conflicto a nivel personal, pero que bueno, también me sirve para poder aplicar algunas cosas conmigo mismo, que bueno, después están viendo reflejadas todos los conocimientos que estoy adquiriendo, los estoy aplicando conmigo mismo, con mis atletas también, y por ahora está yendo todo genial, pero sí que es verdad que sería un puntazo que alguien me llevara a mí la preparación, que de hecho quiero hacerlo en un futuro, cuando tenga más dinero o en poder, pues sí que alguien se encargue de mi propia preparación física y no tener que llevarme a mí mismo, porque además pienso que es un error, ¿no? Llevarse a uno mismo, porque siempre intentas como no salir de esa zona de confort, como quedarte siempre en los ejercicios que estás tú cómodo, como. Entonces es algo difícil, porque yo siempre intento salir de ese estancamiento, a lo mejor desafiarme a mí mismo, pero a largo plazo sí que si no tienes entrenador o alguien que te lleve, pienso personalmente que es un error. Igual que los culturistas, ahora están mucho de moda, gente del fitness que se lleva sus propios entrenamientos, pero ellos mismos lo dicen, que al final el tener a alguien que te lleve es otro rollo, porque al final no Yo tienes ese estrés encima, ¿no? De llevarte a ti la creo que preparación. uno mismo no es consciente de lo que realmente necesita, ¿no? Entonces, por eso sí que necesita Exacto. es como en combate, tú te ves, pero no te ves desde fuera. Por eso tenemos al coach, ¿no? De que está ahí diciendo pega aquí o pega allí. Y después, ¿sabes qué pasa también? Que a veces estoy más pendiente de la preparación de los atletas que llevo que de la mía propia. A lo mejor estoy más pendiente de, por ejemplo, que Eloy lo tenga todo programado ya para esta semana o qué tal o qué cual, en vez de mi propio plan. Y eso es un fallo, ¿no? Porque siempre tienes que ir tú primero, es tu preparación, es tal. Pero claro, como estás llevando a más gente, a veces te preocupas más de la otra gente que de ti mismo. Lo que Entonces. pasa, Hugo, es que tú eres un emprendedor, eres de los pioneros que está cogiendo esa deriva, ¿no? Porque
el Kyokushin en este país históricamente y en muchos, ¿eh? O sea, siempre se ha entendido que aquí todo por los y pa'lante, ¿sabes? Ya. Y eso es lo que servía para los grandes karatecas y está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si luego tienes que dar el perfil o tienes que con gente que lleva entrenamientos específicos y que se preparan como auténticos atletas, como ya luego hablaremos posteriormente cuando veamos tu trabajo editorial, ¿vale? Refiriéndome a los países del este y todo esto, claro, es que la deriva ha cambiado, tienes que trabajar de otra manera y evidentemente el competidor tiene que competir y el entrenador es el que le tiene que dar, sobre todo para subirlo de nivel, ¿no? Es un poco complejo tu caso, pero bueno, es un poco también la herencia de lo que tenemos, ¿no? O sea, porque de hecho, a ver, la entrevista, por ejemplo, que se hizo contigo, que tuvo mucha repercusión, muchos miles de visitas, la de tu dojo de karate, una de las cosas que había, algún comentario, era que el Kyokushin eso no era así, que eso era más de fitness, ¿sabes? El tema del entrenamiento más personalizado, lo que es alto rendimiento, que separarlo de lo que es posiblemente el entrenamiento tradicional de toda la vida, ¿no? Es como justificar que la potencia de tus golpes y tu explosividad cuando combates es por el Quijón, por ejemplo, ¿no? Exacto, sería una... Te encontrarás a cualquier Sihan que te diga, no, es que tú has mejorado por tu potencia de un suki por el Quijón y no por tu entrenamiento de fuerza, tu entrenamiento con pesas. O las pesas te hacen lento, o es que tal, o es que cual. Pero bueno, al final siempre lo vas a escuchar, al final siempre va a estar presente la old school, siempre va a estar presente falsos mitos, que no digo que no se tengan que hacer algunos en algún momento puntual. Por ejemplo, yo soy el primero, un entrenamiento bestia de estos extenuantes típicos de los summer camp. Me gusta, soy el primero que me gusta sufrir ahí. Pero claro, eso, un día de esas características donde superas tu umbral de adaptación, donde hay un impacto bestial en tu sistema, se puede hacer lejos de competición. No vas a meter ese estímulo tan estresante la semana de competición, por ejemplo. Para que la gente lo entienda, ¿sabes? Así a nivel teórico un poco fácil. Uh-huh. Ahora podemos poner, Sensei, si quieres, podemos sí, poner bueno, el vídeo. Voy a comentar una cosita aquí y ahora ponemos el vídeo. Sihan, Iván Pérez, que un saludo a Sihan, que siempre está apoyando el canal y demás, nos dice que Hugo está empezando su etapa adulta por donde otros terminan. Toda mi admiración, ¿vale? Pues muchas gracias, Sihan. Y un amigo tuyo, no sé si sea Senpai, me imagino que sea Senpai Eric, dice, he tenido el honor de compartir el campeonato del mundo en Bulgaria con él. Es un competidor. Eric. Sí, un saludo, Eric. Una persona maravillosa. Un saludo enorme de tu amigo Eric. Muchas gracias. Compartí con él el Mundial Junior de KW en Bulgaria. Muy bien, ahora sí, Senpai, si quieres, cambiamos. Sí, disparamos, venga. 3, 2... Espera un poquito que lo localice aquí para no meter la pata. Estamos en... Vamos a ver dónde lo tengo. Es que ahora, 1, 2, 3. 3, adentro, venga. Vamos emitiendo el vídeo. Vale, sí, y comentando, pues si vas viendo imágenes, vas comentando si quieres. Bueno, yo básicamente le quería preguntar, por ejemplo, aparte de que nos explicara un poquito su día a día de entrenamiento, una de las cosas que más me sorprendió cuando, por ejemplo, vi este primer combate es, y que luego mucha gente puede llegar hasta a cuestionar, ¿no? De cómo es posible que Hugo tenga esa potencia de pegada y esa explosividad y esa velocidad, ¿no? ¿Cuál es el secreto, no? Explícanos un poquito tu día a día. Bueno, para poder llegar a este nivel que realmente es el que hace que la gente se fije, ¿no? Eso es un pacto con el diablo. El secreto es que me compres el libro, mi libro. Ya. He venido a hablar de mi libro, sí, señor. Ahí tienes el secreto, no, es broma. Al final es muy complejo, ¿no? El tema de velocidad, explosividad. Si te fijas, hay mucha gente, ¿no?, que piensa que todo debe ser específico y empiezan directamente ya en un entrenamiento de fuerza a hacer ejercicios específicos, como puede ser el press landmine, seguro que sabéis de cuál hablo. Se asemeja mucho al gesto, el patrón de movimiento de un suki. Pues que si no tienes una buena base de fuerza, no te va a servir para nada ese ejercicio. Entonces, desde mi punto de vista, si quieres mejorar tu velocidad, tu fuerza explosiva, tu fuerza máxima o cualquier cualidad que después quieras transferir al combate,
si no cuentas con una buena base de fuerza y de movilidad, que esto hay mucha gente que no lo tiene claro, no vas a poder ser capaz de aplicar esa fuerza, ¿no? Porque al final la base de la potencia es la estabilidad. Si tú no estás estable, no vas a ser capaz de generar potencia. Fíjate los competidores japoneses, ¿por qué tienen el centro de gravedad tan bajito? Al final, si te fijas, llevan una posición muy bajita y cada suki súper contundente y al final es imposible echarlos para atrás. Si te fijas, muchos competidores top de Shin Kyokushin, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza Shota Maeda o Yuji Shimamoto, que es el actual campeón, llevan una posición muy estable, muy bajita, y los últimos 30 segundos de presión o 40 segundos te hacen una presión que es imposible echarlos atrás por el tema de, al final, de su base, ¿no? De su base de sustentación. Entonces, ya te digo, al final, si quieres mejorar tu velocidad a rasgos generales, para hacer un repasito fácil para que la gente lo entienda, uno, mejorar tu movilidad torácica, movilidad de cadera, estabilidad de hombros, que al final son los complejos que más están involucrados en un golpe de puño, en un golpe de pierna, para deportes de contacto, básicamente. Después, una buena base de fuerza máxima. A mayor base de fuerza máxima, posteriormente vamos a ser capaces de aplicar más potencia. Es decir, después de una etapa de fuerza máxima, lo interesante sería convertir esta fuerza en potencia, hacer una conversión. Potencia con cargas que nos interesen, cargas a lo mejor en un momento de temporada altas, medias, bajas, hasta finalmente terminar con trabajos de potencia a cargas bajas, más enfocados a lo mejor en velocidad o más cerca de los tiempos que se dan en un combate, a nivel de milisegundos, etcétera. Entonces, habría que analizar un poquito también las características. Ya te digo, es muy complejo a nivel biomecánico, fisiológico, anatómico de un combate de Kyokushin. Que justo esto es lo que estaba comentando un día con Cristian, con Senpai Cristian Guevara, que en la actualidad hay muy pocos estudios de Kyokushin. A nivel de información de bases científicas hay muy poco. Entonces, hay que buscar metaanálisis fiables de otros deportes de combate con características que se asemejen a Kyokushin, como puede ser a lo mejor K1, algún estudio que haya de karate tradicional también, que se pueda aplicar, algún desplazamiento, algunos tiempos de velocidad de ejecución, de un yakosuki, de un suki, hay estudios, pero hay que saber cuáles aplicar, cuáles no, qué nos interesa y qué no. Ya te digo, yo para hacer el libro estuve meses y meses traduciendo artículos científicos que estaban en ruso, estaban en ucraniano, y de ahí saqué muy buenas conclusiones. Sobre todo, uno me llamó la atención, un artículo que estaba hecho por el equipo nacional de Shin Kyokushin de Ucrania. Tienen un equipazo. Ucrania es una potencia mundial. Y era un artículo que estaba muy bien. Y se veía todo el mesociclo que hacían. Bueno, era macrociclo, que abarcaba todo un año de preparación hasta llegar en el mejor pico de forma al Open Mundial, que es el que se realiza cada 4 años en Japón, en Tokio, que no hay categorías de peso. Y bueno, ya os digo, al final es eso, es tener una buena base y sobre esa base trabajar. Y no hay mucho misterio, tampoco hay que calentarse la cabeza haciendo ejercicios súper específicos. Al final, una buena planificación o un buen programa de entrenamiento es una batería reducida de ejercicios. No es ahí una cosa súper extensa, ya os digo. Lo que es llegar frescos a los entrenamientos de Kyokushin. Porque si en la sala de pesas te matas a hacer repeticiones, haces un trabajo típico de culturista, llegas al fallo muscular en todos los ejercicios, después el entrenamiento de Kyokushin no vas a poder hacerlo. O en caso de que lo hagas, vas a hacerlo en condiciones pésimas y estando muy reventado. Entonces, ya te digo, el entrenamiento de fuerza debe ser siempre buscando ese estímulo por parte del sistema nervioso, trabajos rápidos, para llegar al entreno de Kyokushin con mucha chispa. Ya os digo, yo hay sesiones que realizo 2, 3, 4 ejercicios y entre cada serie me tiro 3 minutos descansando. Es decir, descanso más que entreno durante esos entrenamientos. Y eso es lo que a la gente no le cuadra o dicen no. ¿Por qué? Porque tienen aún lo que habéis dicho antes, esa filosofía de Kyokushin de antes, de morir en cada entreno. Y ya, un poco. Sí, antes que comentabas que con el tema de Cristian Senpai y Cristian Guevara, yo que he hecho combate con él, tiene una pegada. Él pesa 75 kilos, 72 kilos, anda por ahí. Y tiene una pegada de más de gente de esa de 85 kilos. O sea, desarrolla una potencia de 10 kilos por encima. Es una pasada. Es un tío que sabe entrenar mucho, sabe cómo entrenar, tiene muchas formaciones.
Sí, además su maestro, Diego Torrentes, que es un maquinón en ese aspecto, que es el que lo ha formado, es un una pasada. Creo que personalmente sí. Bueno, aparte de, estamos viendo aquí el combate que tienes con Adrián, que vamos, fue espectacular. O sea, antes de salir a competir por la mañana estuvimos hablando con él y comentando un poquito si tenía el tema de para el campeonato del mundo y demás. Veo que va a tener un rival bastante bueno a la hora de preparación para el campeonato y se ha encontrado con un hueso duro de roer, ¿no, Hugo? ¿Cómo ves, cómo enfrentaste el combate? ¿Qué mentalidad sacas ahí sabiendo que ya es un Adrián, Sensei Adrián, que es un tío experimentado, que lleva ya dos campeonatos del mundo? Cuéntanos un poquito, ¿cómo preparas un poquito? Sobre todo la mente, ¿no? El cuerpo ya sabemos que lo preparas, ¿no? Pero la mente, ¿qué haces? Bueno, a nivel así más psicológico, ¿no? Es un poco difícil de afrontar un combate con Sensei Adrián. Yo lo seguía desde que era un enano prácticamente. Y es que, encima, hace 10 años, el campeonato nacional se hizo en Villena también. Y ganó él el campeonato. O sea, que imagínate los años que lleva siendo el cabeza de serie en Shin Kyokushin en 85 kilos. Pero bueno, a nivel psicológico yo pienso que nada es imposible. Tenía un planteamiento de combate muy bueno y lo mejor de todo es que estaba fresco, porque el combate de antes no me había tocado prácticamente nada. Y bueno, planteé un combate con, si te fijas, el amago de Uchi del principio, intentando amagar un poquito por arriba y romper por abajo. Esa era mi idea. Y bueno, al final, por suerte, llegué a tocarle un poquito la pierna y bueno, al final seguí machacando ahí un poquito y ya está, pero para mí hacer una final con Sensei Adrián Navarro fue un auténtico placer. A mí me sorprendió mucho porque cuando le cazaste y hiciste ese wasabi, luego le diste unas cuantas más y aguantó. Y yo dije, madre mía, por favor, una vez que ya te ha hecho wasabi, una vez que haces Diana otra vez, es complicado no caer otra vez, ¿no? Y te aguantó bastante bien, ¿eh? Te aguantó bastante bien. Bueno, ya lo vemos ahí que ya... Bueno, yo sinceramente ya te digo, no creía que el combate lo ganaría ni por wasabi ni por Ippon. Yo pensaba que sería un combate duro. Sería un combate de meter mucha presión de cara a los últimos segundos de cada extensión del combate. Sabía también que por Tamesiwari me ganaba, creo que me llevaba dos tablas, si no recuerdo mal. Entonces sabía que no podía alargarse mucho el combate, tenía que salir con un buen ritmo. Y bueno, a nivel de forma física me veía capacitado para hacerlo. Y bueno, al final salió el resultado esperado, aún estoy eufórico y súper bien. Bueno, es que al final el trabajo tiene que tener su recompensa, ¿no? Y es lo que antes nos has dado tú un speech brutal, que además creo que es realmente, y te lo dice una persona que simplemente lo que hace es ver los toros desde la barrera, ¿no? Pero creo que es el camino y también es muy guay que lo expliques porque a la gente más joven que te coge a ti como referente, el chaval que tiene ahora 15 años y quiere llegar a competir donde tú estás ahora, claro, ve el combate, por ejemplo, este, con una estrella como es Adrián, y luego ve que hay una recompensa, un trabajo y saber cómo se llega ahí, pues siempre es agradable, ¿no? Entonces yo también te quería dar las gracias a ti ahora personalmente por explicarlo de una manera tan detallada, porque creo que es muy chulo y muy prometedor. Y además en karate siempre hay como ese aura, ese estigma que estábamos hablando antes, ¿no? De que tienes que ser como, yo qué sé, ¿no? Tocado por el ojo del tigre y todas esas cosas, ¿no? Y al final estamos hablando de trabajo, ¿no? Que es trabajo, 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 perseverancia, trabajar, trabajar, trabajar. Y tú eres una persona muy constante que ya hemos visto que estás siempre trabajando, pero también nos gustaría saber, Senpai, ¿qué otras aficiones tienes? A nivel de decir, porque claro, si toda tu vida es karate, 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 entrenamiento, entrenamiento, ¿qué es? Bueno, sí, soy fuera un poco pesado con el karate, sí. ¿Sí? A ver, soy un friki como vosotros, me veo todos los vídeos de todas las organizaciones, me sé todos los competidores, friki, pero nivel Dios, ¿eh? Esto a veces lo comento con algunos amigos como puede ser David Ronin, que también hablo mucho con él de competiciones, con Eloy, que también se sabe los nombres de los rusos y toda esta gente, ¿no? ¿Quién gana cada campeonato? Esto y cual. Y bueno, así, aficiones fuera del mundo del karate o del mundo del entrenamiento. Bueno,
No sé si lo sabéis, pero los domingos trabajo en un italiano, en una pizzería, soy cocinero. Y bueno, y después así aficiones como tal que yo disfrute. Me gusta mucho el cine, me gusta ir al cine. Y bueno, ir a cenar con mi hermano me gusta mucho. Tampoco, es que soy un chico muy básico, ya te digo, ¿eh? Volvemos Realmente al friquismo no ilustrado. Aquí todos somos frikis me de sale. karate. O sea que hasta cierto punto es lo que tú dices. Siempre estamos ahí. Sensei se coge cuando es que no hay fin de semana desde que lo conozco que no se vaya por ahí. O sea campeonato, a entrenar a algún dojo, a ver a un amigo. Yo creo que tiene más karateis que pantalones tejanos. O sea, al Además de final. verdad. Y al final, pues mira. Pues eso lo que tiene es tener, pues haber recorrido pues casi medio mundo visitando gente, haciendo amigos, que es una de las preguntas, que habrás hecho tantas competiciones, tantos entrenamientos, habrás hecho amigos. ¿Tienes alguno que tengas algún feeling especial? Amigos. Amigos. Amigos de los que se cuentan con los dedos de la mano y te sobran. Vale. Sin compromiso, ¿eh? Sin compromiso. Sí, es que seguro que digo algunos y se me olvidan otros y después, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Que te sabe mal. Si tuviera que quedarme así con algunos. Piensa Que si algo digo que. un nombre, seguramente ya otro diría, y no soy yo tu amigo. Pero bueno. Ya, bueno. Entiende desde un punto de vista de karate, también estamos buscando que la amistad también sea una rivalidad, un espíritu de superación, como si tuvieras Vale, te voy a decir. el típico espejo, ¿sabes? Hugo Vale, 2.0, o ¿sabes sí, qué dijera yo? estoy Hostia, mira. mentalizado. Vale, te voy a decir uno que, como has dicho, es rival. Pienso que hemos hecho un montón de finales de campeonatos de España cuando éramos junior, campeonatos Copa Valencia, cuando éramos cadetes o junior también, que es Joan Rufo, que es el hijo de Sihan César Rufo. Me llevo súper bien con él y hemos hecho un montón de finales juntos, hemos compartido buenos entrenos, me ha ganado, le he ganado y hay muy buen rollo. Cuando tenía 18 años, bueno, me saqué el carnet de conducir y lo típico, ¿no? Oye, a ver si hacemos un entreno tal. Y bueno, me llevó y sinceramente vi cómo entrenaban y dije, hostia, esto me gusta, esto es otro rollo. Y después ya te digo, toda la gente del Leo es... A nivel personal, Salva, Senpai Javi Zamora, que es un competidor top, es espectacular. Para mí, en peso medio en España, sinceramente, opinión mía, no tiene rival. Y bueno, mucha gente, David Estela, Senpai David Estela, que es también entrenador personal. Bueno, muchísima gente. Yo creo que lo bonito también que estás ahora hablando es, mira, Rufo, grande, acaba de contestar por aquí. Yo creo que una de las cosas también que estás comentando es la transversalidad, ¿no? De lo que estás diciendo. O sea, estás hablando de amigos, karatecas, indiferentemente organizaciones, federaciones, ¿no? Y eso también es un poco lo que hacia donde tiene que ir, sobre todo, la mentalidad de la gente que está subiendo como tú, ¿no? A un solo karate, un karate Kyokushin, cada día más fuerte, más honesto, y en el que al final, vamos a ser honestos, si queréis estar en lo más top, os tenéis que siempre poner a prueba con los que os vayan a subir de nivel, y a lo mejor por estar en un sitio fijo, o por una federación o una organización, a veces uno se queda, cuando sabe que a lo mejor teniendo un compañero con el que puede juntarse. Y eso está pasando ahora, ¿no? Y es una alegría también, ¿no? Porque ahora sí que lo estamos comenzando a ver de que cada día hay más torneos abiertos, cada día la gente puede entrelazarse, sobre todo a nivel de competidores, ¿eh? No estoy hablando de federaciones ni de dojos, pero ¿qué opinas de esto, ¿no? Es el camino a seguir, ¿no? El Better Together de Jonathan Tineo, ¿no? De Sensei Jonathan. Bueno, a mí me parece brutal el Kyokushin en lo que se está convirtiendo, por una parte. Por otra parte, esta discrepancia de organizaciones, como has dicho, pues quieras o no, es triste, ¿no? Porque al final el nivel de los campeonatos no es el que podría llegar a ser. Después también para ello está la KW, como dijo Senpai Kevin en su entrevista, que es de lo más top. Es una muy buena iniciativa que estén ahí. IFK, KWF, Kyokushin Kan, unidas para hacer campeonatos con los mejores de cada país de su respectiva organización. Y bueno, pero por otra parte ya te digo, sinceramente y con todo el respeto del mundo,
en la actualidad, cualquiera es campeón de Europa, cualquiera es campeón del mundo, cualquiera es campeón de lo que sea. ¿Por qué? Porque hay 1000 organizaciones, hay 1000 campeonatos y, bueno, muchos campeonatos fuertes coinciden a veces la misma fecha y al final el nivel se separa muchísimo y al final un campeonato se queda muy corto y el otro a lo mejor. Entonces, ya te digo, cada uno tiene que tener los pies sobre la tierra y cada uno debe saber dónde está su propio trabajo, qué es lo que ha hecho realmente y estar orgulloso de sus logros, pero siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Ya te digo, lo que te he dicho antes, yo con 18 años quedé subcampeón de Europa de Budokai, pero es que ni por asomo me considero entre los mejores de Europa, ¿sabes? Hay muchísima gente por encima mía. En cambio, hay otra gente que ha ganado algún campeonato del mundo, alguna organización pequeña, que a lo mejor ha tenido 2 combates y campeón del mundo, campeón de Europa. Pues vale, tú sabrás, ¿sabes? Que al final es mi opinión y es lo que piensa mucha gente. Pero bueno, yo lo digo. Hombre, a ver, eso lo hemos comentado una vez, que por eso deberíamos hacer un campeón de campeones, ¿no? Entonces, ahí sí que el que quiera medirse y decir, yo soy el campeón, pues que vaya. Sí, totalmente. Como en su día se hizo, ¿no? Que siempre lo comentamos, que lo hizo Sihan Jesús Talán en Madrid en el 2012 y creo que luego se hizo otro en Barcelona, creo. Y bueno, y de ahí el que vaya a medirse, el que quiera conservar su título, que no vaya, y el que quiera, pues, decir, yo soy, pues que... Sin más, ahí puede demostrar, ¿no? Eso es lo mejor al final, el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza y ya está, no hay más. Yo no lo destaco, yo no lo descarto, ¿eh? Yo es una cosa que pienso que puede llegar, ¿eh? Porque la sensación que yo tengo desde fuera es que a día de hoy, o sea, la gente es muy consciente también, ¿eh? Y al final, a veces por obligación o por sensaciones o simplemente por mantener el nivel, España siempre ha sido un país de karatecas fantásticos de un nivel altísimo. Vayas a cualquier federación que haya, siempre hay alguien que realmente, no sé, en cualquier copa, gente con la que mucha gente no sabe ni que existe y han sido campeones de Europa. No sé, me viene a la cabeza Sihan Chema, por ejemplo, ¿no? El primer campeón de Europa unificado. Entonces, con el tiempo es evidente que esto cada día cuesta más, sobre todo porque es que tenemos las oleadas del este, como digo yo, las hordas del este, ¿sabes? Que vienen tan fuertes. Que al final es que si entre la gente que hay aquí no se ayuda entre ellos para subir el nivel y poder estar a la altura, cada vez es más difícil. Estoy de acuerdo con eso. Y ya realmente, por ejemplo, esto que estáis haciendo de la WKU con Kevin, con Dani, con vos, los que vais, eso ya es un torneo de palabras mayores. O sea, estar ahí dando caña, porque tú, senpai, de aquí a poco vuelves a estar otra vez en guerra, ¿no? Y creo que, por lo que sé, tienes a lo mejor un cruce divertido. La semana que viene está el europeo de Shin Gyokushin, que desde mi punto de vista es el campeonato más top, y no es porque yo esté en Shin Gyokushin ahora, yo es una cosa que siempre la he dicho, ¿no? Cuando estaba antes en IFK también la decía, que los competidores más top están en Shin Gyokushin y solo hay que ver los campeonatos que organiza a nivel europeo, a nivel mundial. Las rondas que tienes que pasar en cada campeonato solo para meterte en podio ya es una auténtica locura. Entonces, ya te digo, la semanita que viene a tope, mentalmente me veo bien y ojalá se dé el caso del cruce ese divertido que decís, de poder pelear con un ídolo, ¿no? Como es Valery Dimitrov, que después igual allí me hace un KO, ¿no? Que sería lo más fácil, teniendo en cuenta sus combates. Pero divertido sería, para ti, ¿no? Sería un auténtico lujo. El año pasado, por un combate, no peleé con él. Si hubiera pasado mi primer combate, que fue con un georgiano, hubiera peleado con Valery. ¿Cómo se prepara Hugo para una competición, Hugo? ¿Cómo estás ahora? O sea, ¿estás entrenando? ¿Has parado? ¿Estás descansando a nivel mental, a nivel físico? ¿Cuál es el proceso de un luchador top de karate que tiene un evento tan, tan relevante como este a una semana vista? Para explicarlos un poquito, que la gente también lo conozca un poco por encima. Bueno, pues igual voy a cambiar el chip de mucha gente con esto, pero... Cuando estás más lejos de la competición es cuando más tienes que entrenar. Y ahora mismo es cuando menos estoy entrenando. Estoy entrenando menos, pero más intenso. He bajado el volumen total, pero más intensidad. Igual tengo entrenamientos que en media hora, 45 minutos, los tengo hecho.
pero son entrenamientos cañeros con un estímulo muy bestia, pero después la recuperación es muy grande. Por ejemplo, hoy he hecho un descanso pasivo total. Hoy he hecho un poquito de foam roller, un poquito de relajación y poco más. Pero también teniendo en cuenta que ayer doble sesión de entrenamiento. Ayer hice por la mañana fuerza y por la tarde, bueno, técnico-táctico y sparring allí en Alcira. Y bueno, afrontar una competición de este calibre, ¿no? A falta de una semana, pues es más lo que tú dices, ¿no? Senpai, es más a nivel psicológico verte capaz de lo que sea, ¿no? Porque al final es eso, es romper tus límites. Porque si empiezas a pensar, hostia, es que tengo dos lituanos en la categoría, tengo a Valeri, tengo al azerbaiyano este, a Hasanov, ahí no vas a ningún sitio. Ahí ya tu mente, ya has perdido la competición antes de llegar a Polonia, ¿sabes? Tienes que creértelo, tienes que verte capaz de medirte con ellos sin ningún problema y ganarlos perfectamente. Y después allí, pues, pasará lo que tenga que pasar, pero si vas con una mentalidad que no te ves, ¿para qué vas, no? ¿Para qué entrenas? ¿Para qué? Y bueno, el planteamiento, como decís, ha sido muy bueno porque hemos tenido el nacional hace nada. Para mí ha sido un poco putada, entre comillas, porque el tiempo de separación es relativamente corto. Entonces, yo he tenido la suerte de que, bueno, no me toque nada, ¿no? Pero si te tocas un poquito en los combates, ya llegas al europeo, que entre que pierdes una semana recuperándote después del nacional y entre la semana que viene entrenas un poquito y la siguiente ya tienes que bajar el entreno porque ya vas a competir. No te da tiempo a lo mejor a llegar con tu mejor estado de forma. Pero bueno, pienso que ha sido un buen planteamiento porque, como hemos dicho antes, bueno, no sé si lo he dicho, en enero peleé en Bosnia también y bueno, también sí. Te sirve, ¿no?, un poquito para un campeonato de rodaje. Muy bien. Bueno, has comentado ya antes varios nombres y de competidores, ¿no? Pero aunque igual es un compromiso o no, pero quiero que nos digas a ver qué tres competidores de la vieja escuela, de los anteriores, y tres competidores que estén activos ahora, ¿con cuáles te quedas? ¿Quién nombrarías? ¿A nivel general o nacional? Tres, bueno, como quieras, si quieres ir a nivel nacional y tres internacional, o como quieras, de la vieja escuela, ¿vale? Los anteriores, karatecas de generaciones y la nueva generación. Vale, como te he dicho antes, soy un friki de los competidores y tengo una chuletita aquí. He puesto los tres mejores, desde mi punto de vista, en base a resultados y en base a su estética de pelea, conforme lo veo yo, ¿eh? He puesto a los tres mejores en ligeros, para mí, los tres mejores medios, pesados y superpesados. Pero bueno, antes vamos a comentar, si quieres, los de la vieja escuela. Sí, esto para Senpai Vela. La gente empieza a hacer los deberes, ¿eh? Senpai, esto ya no les pilla. Bueno, pues eso está bien también, ¿eh? Está eso bien, es que ven los vídeos, muy bien. Hay que verse los vídeos y apoyar al canal. Senpai. Bueno, para mí, de la vieja escuela, me quedaría con Midori. Desde pequeño, cuando veía los vídeos, ese Mawashi, ¿no? Tan espectacular, y ese vídeo que tiene tan famoso en YouTube, que es un vídeo motivacional, que va pasando las rondas del campeonato del mundo, tal, con solamente 70 kilos, quedar campeón del mundo Open, para mí es, vamos, sin palabras. Después, otro competidor que me gusta mucho es Kazumi, Jimmy Kazumi, partía a todos de low kick, ¿no? Dejaba caer la pierna y ya está, ya podías decir adiós. Y, bueno, como no, Andy, el rendimiento que tuvo en K1 y en Kyoku, pues bueno, una leyenda, ¿no? Brutal. ¿Te ves de aquí unos años? El otro día hablando con Chihan Alarcón, que esperamos también traerlo al canal, que bueno, lo tenemos agendado también, pero tenemos que concretar fecha, nos explicó así entre bambalinas un poquito, pues bueno, ¿no? Lo que al final es un karateka total, ¿no? Que al final tiene... se le abren otros caminos aparte del karate, ¿no? Como le pasó a Andy en su momento, ¿vale? En este caso, si no me equivoco mal y si no que alguien me corrija, Chihan Alarcón tuvo peleas de Muay Thai, peleas de kick. ¿Tú te ves también en esa tesitura? Estoy entrenando K1 actualmente. ¿Ah? He competido ya algún campeonatillo así más a nivel autonómico y tal. Y sí que lo he hablado con Chihan Leo y en unos años o en un tiempo. También es que, como a veces coinciden los campeonatos de Kyoku y de Kick, hay que seleccionar, ¿no? Pero
pero bueno, sí que lo he hablado con él y en un futuro entrar en la promotora Mixed Fight sí que es algo muy viable. No sé si la conocéis, Mixed Fight sí. Events, hacen eventos de MMA, kickboxing. El último que hicieron creo que fue en Barcelona, puede ser. Hicieron uno en Barcelona hace poco. Sí, en mi ciudad, en Badalona. Sí, sí, sí. Y en un futuro, después de haber cogido un poquito de nivel, sí que me gustaría pelear en la Sensi, en KW. ¿Y Karate Combat? ¿Te gustaría? No me acabo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Si no me equivoco, corregidme, si no. Los low kicks no valen. No. Vale, pues creo que no voy a pelear ahí. No. La gente hace un golpe un poquito al gemelo, como una shibarai sí, y tal, pero hacen, no. Sí, hacen la pequeña trampa de la shibarai. ¿Vale? Sí, sí, es que mi combate del húngaro este, el que tiene un nombre ahí con un montón de consonantes, ¿no? El Sol Siga, ¿sabéis quién digo? Sí, sí, claro, sí, sí. De Kyoku, que es muy conocido por sí. El espectáculo, las patadas que tiene tal. Y vi eso, que no pegaban Lokis y dije, hostia, esto no. Buscan, sí. A ver, yo por lo que he hablado con Sensei Igor de Castaneda, que él pelea en Karate Combat, que lo traeremos aquí al canal, también si nos está viendo un saludo enorme, es un karateka enorme, prefieren el trabajo a larga distancia y entonces está más inspirado en la WKKF, sí. Creo que es. Sí, que... está más inspirado en el karate deportivo, ¿no? El de WKF. Exacto, sí, lo que pasa es que van al KO, luego tienen curiosidades como los 5 segundos que se pueden rematar, sí. ¿Vale? Luego tienen el triángulo, que también cuando estuve yo en el dojo de Sensei Igor, era muy curioso porque se había hecho fabricar un triángulo, porque claro, eso te daba opciones tácticas de pelea, como subirte, poder girarte, tenías que trabajarlo. Y luego, sobre todo, lo que, por ejemplo, Sensei Igor, lo que hacía era contar con el mejor striking que hay en Barcelona, que es evidentemente César Córdoba, pues claro, para mejorar allá, porque se encontraba también, lo que hablamos, con gente del este y tal, que viene de karate deportivo, pero que son gente muy top. Muy top, muy top, muy top, aunque hagan karate combat, o sea, porque evidentemente es otro tipo de combate. Y también entiendo que buscan más la estética y el show, y a lo mejor, claro, el low kick es un trabajo muy, muy de cerca, y a lo mejor eso pues lo... Sí, es curioso, sí. Porque tanto George Sampien como Bas Rutten son de Kyokushin los dos, y son dos de los referentes del karate combat. Yo creo que lo van a incorporar, ¿eh? En un tiempo, al final es un espectáculo y la gente de Kyokushin tiene que entrar a jugar ahí también. ¿Vale? Hay mucho dinero, hay una... Sí, es como decía Senpai y Hugo, ¿no? Que por ejemplo, el caso de Sensei Zolt, que es un competidor muy, muy bueno, el combate que se vende en Karate Combat, yo no lo reconocía a ese competidor. No, sí, yo tampoco, no. Digo, ¿cómo puede ser? Le hizo un planteamiento muy bueno del combate. Le llevó a su terreno totalmente y es lo que dices tú, Sensei. El Zolt se quedó muy bloqueado porque no estaba acostumbrado a ese tipo de pelea, a esa normativa. Sí. Es que si te quitan tu arma, claro, a ver, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que el low kick es la herramienta de gestión más táctica que se utiliza en Karate Kyokushin. O sea, uno puede ir modulando el combate a base de low kicks. Y luego, ¿sabes? Aparte... Claro, sí. Si te quitan eso, hostia, sí. Es como si a un luchador del medievo le quitan el escudo, ¿sabes? Pero... O sea, o le quitan... Senpai Vela, tú, por ejemplo, has comentado antes, ¿no? De que es un show, al final deja de ser un show y demás, y que muchas cámaras y demás, y que conoce al Sensei Zol, es un chico que es muy, muy tímido. Cuando va a los cursos que yo coincido con él, el curso de Joan Tantineo, en Summer Camp, no pudo la presión. Ya, no sé, sí, yo creo que igual el hecho de cámaras de ese show hace que, por ejemplo, ¿no? Que comentaba antes Senpai Hugo, de que uno va a una competición y está concentrado, pero claro. En una competición no hay cámaras, salvo ahora tú y yo, Senpai, que vamos con las cámaras, pero la gente va concentrada. Ahí no, ahí es un show, la gente está, son actores que van allí a aplaudir. Igual también puede ser parte de esa situación, ¿no? El que él no hiciera su combate, aparte de que, claro, se está metiendo en un terreno que le prohíben de los low kick y ya tienen que cambiar un poquito el concepto de su combate, ¿no? Lo que pasa es que eso tiene que cambiar también un poco, porque, a ver, a mí me encanta la marcialidad y me encanta todo lo que es Kyokushin, pero también, y es una pregunta que también le lanzo a Hugo, o sea, yo puedo entender que Hugo quiera ser profesional y puedo entender que quiera competir y quiera ganarse la vida peleando. O sea, es que me parece lícito, noble y atractivo. Entonces, resulta que en el Kyokushin tienes ahora, la que comentaba la Senchi, 4 cosas contadas. O sea,
hostias, lo que decimos en catalán, favas juntadas, ¿no? O sea, entonces, claro, llega un punto en que dices, joder, hay que buscar otro tipo de alternativas. Yo, por ejemplo, aquí tenemos a Campoy, que es un chico que es muy bueno en kick, ¿vale? Está en la Glory Kickboxing con un contrato de puta madre. Vale, el chico se lo merece, ¿eh? Porque Antonio Campoy es una máquina, no sé si lo conocéis en kickboxing, pero bueno, es una... Sí, sí. Es una... Pero el chico es taekwondoka también. Y es una alternativa súper plausible de lo que puede ser dedicarse profesionalmente. En Kyokushin, al menos en tu época de competidor, a día de hoy es complicado. Es complicado, sobre todo, a lo mejor incluso llegar a valorar el esfuerzo que tiene, ¿no? Sí que es evidente, y yo creo que Hugo está siendo muy inteligente a la hora de poder decir, yo quiero, como si a lo mejor no llego a vivir del tatami, de lo que respira el tatami, sí que puedo vivir del entorno que se mueve, ¿no? Por eso tu faceta de emprendedor con tu proyecto, que ahora hablaremos de él, ¿no? Más detalladamente, ¿no? Pero está ahí un poquito la opción, ¿no? O sea, yo, a ver, tu pasión, y te lo digo con todo el cariño, no es ser cocinero. No. Sí, sí. Bueno, lo que dices, ¿no? Al final sí que sería un sueño, ¿no? Poder vivir del Kyokushin, pero bueno, hay que ser realistas y pese a que hay algunos campeonatos que sí que ofrecen algún premio económico, ¿no? Por ejemplo, el campeonato que fui a Bosnia o a lo mejor algún campeonato como, bueno, la Senshi, que sí que cambia la normativa, que ya es con reglas de K1, o algún campeonato por algún cinturón de campeón como la WFKO, que se hizo aquí una vez en España, peleó Dani Redondo, Tineo... Pero no, pero a largo plazo es que es inviable, ¿no? Así que a lo mejor algún campeonato... te llevas algo, pues vale, bien, pero no te puede dar una estabilidad económica, es que es imposible, a menos que estés dando clases y vivas de dar clases, vivir de la competición aquí en España, imposible. Entonces, la única alternativa sería eso, ¿no? Que suene la campana en alguna promotora conocida de K1 o de MMA y meterse allí, pero ya te digo, en MMA, que es lo que más dinero genera, no me veo, ¿no? Porque no tengo prácticamente base de grappling. Entonces, no me veo. En K1, sí, podría. A lo mejor en un futuro, pues sí. Pero lo que tú dices, al final, mi intención es esa. Ya que no puedo llegar a lo mejor como competidor, llegar como entrenador de alguien que destaque en eso. De alguien que destaque en MMA. Por ejemplo, aquí en Alicante, donde vivo yo, tenemos a Ilia Tupuria. Que el otro día hizo el 12-0 por KO otra vez. Entonces, imagínate, te metes a lo mejor de entrenador de fuerza de ese tío y ya te puedes limpiar las manos, y más si sigue este ritmo. Entonces, esa es mi idea. Mi idea es, al final, revolucionar un poquito la preparación física en el mundo de los deportes de combate y, al final, que los peleadores lleguen en su mejor estado de forma, ¿no?, a cada pelea, porque muchas veces es que yo mismo lo he experimentado, ¿no? Llegar a un campeonato y, en vez de llegar con ganas de pelear, llegar reventado, porque has hecho una puesta a punto los días previos o las semanas previas fatal, acumulando mucha fatiga y entrenando a lo mejor capacidades o cualidades que no interesan esas semanas. Por eso, bueno, pues como estás comentando esa parte, ¿no?, de cómo llegar a alguien, ¿no?, para que llegue a su estado máximo, ¿qué ofrece Hugo Cruz a un chico o una chica que quiera que le lleve su preparación? Y así ya entramos en materia de podemos poner, ¿te parece bien, Sensei? Podemos ir viendo el proyecto. Nosotros, Senpai, durante todo el vídeo está la... Vale, que nos están oyendo. ¿A qué parte? ¿Senpai? No, digo que tenemos la página web de Hugo siempre puesta y también su Instagram. Eso es. Vale, pero ahora vamos a pasar a ver en pantalla ya... Sí, es. La página web de Hugo, aquí la tenemos. Prepárate en manos de un profesional, ¿vale? Esta es, en principio, una de sus líneas de trabajo, en este caso la página web, y luego tiene un canal muy fuerte y muy potente también, que a mí personalmente me gusta mucho cómo lo trabaja a nivel de diseño, que es lo que estamos viendo ahora, que es su Instagram, que luego también entraremos. Pero bueno, sí. Senpai, responde a Sensei. ¿Qué le ofreces a una persona que quiera... soy un buen karateka? Bueno, al final, yo estoy actualmente también en constante aprendizaje, ¿no? Siempre reciclándome, formándome los mejores cursos a manos de los mejores mentores. Entre ellos, por ejemplo, Phil Daru, que es el mejor preparador físico de deportes de combate que hay en el mundo, que es el preparador de peleadores como
Bastien Poirier, entre otros. Y bueno, lo que ofrezco yo al final es una preparación física totalmente individualizada, adaptada a las características del deportista, ¿vale? De forma que trabajamos, es un poco un contacto indirecto, ¿no? Porque al final la mayoría de los atletas que llevo es de forma online, entonces sí que es un poquito más difícil de hacer, sobre todo tema valoraciones, etcétera. Pero bueno, al final lo que garantizo es una preparación de fuerza, por otra parte, otra de acondicionamiento físico, es decir, resistencia. Y bueno, al final lo que yo ofrezco son vídeos explicativos, vídeos con trabajos de calentamiento previo, movilidad. Tienes enlace a, pinchando el nombre del ejercicio, tienes enlace a todos los vídeos. Si quieres profundizar un poquito más o llevar la preparación de forma más profesional, tienes una guía básica de suplementación, de nutrición, algunos tips clave, cómo afrontar a lo mejor una pérdida de peso. También cuento con algunos amigos nutricionistas que también me apoyan y tenemos su respaldo para hacer la preparación. Y bueno, al final no soy solo yo cuando llevo una preparación, y más si queremos afrontar un campeonato serio, cuento con la ayuda de también otros profesionales. Tengo también otros amigos que se han sacado titulaciones parecidas a la mía o que están de lleno en el mundo de los deportes de combate, como es mi amigo y senpai David Estela, también del Club Deportivo Leo, que ha sido competidor también, muy top en España. Y también cuento con la ayuda de mi amigo Alex Jordá, que antes no lo he mencionado, se me ha olvidado y seguro que me lleva una colleja. ahora mismo está un poco parado, pero estaba ahora empezando en el mundo del Muay Thai y viene del Kyokushin, tiene una base muy sólida del Kyokushin y también estaba empezando a despuntar y es una pena que se lo dejara. Era un chaval muy bueno, llegó a ganar la Copa Oyama, todos los combates por KO, pero bueno, al final su decisión fue pasarse al Muay Thai. Y bueno, también está en el equipo, ¿no? Disculpa, es que yo estaba viendo un poquito la web ahora por encima. Sí, yo estoy pasando por el web para que vaya viendo a la gente mientras va comentando y yo me he cogido, ¿no? El hecho que... Servicios, sí. Creo que haces atención personalizada por WhatsApp. Eso no sé hasta qué punto puede ser saludable para ti, pero bueno, entiendo que debe tener sus horarios, pero eso está muy bien también porque entiendo que la gente que tenga dudas tiene acceso directo a ti, ¿vale? Y entiendo, hay una parte que antes tampoco te he preguntado a ti, pero que entiendo que es muy importante, que es el tema de la alimentación, ¿no? Porque, a ver, todos sabemos que una buena preparación física, la base de la alimentación, ya has dicho que te asesoras con nutricionistas, y eso es muy, 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 muy importante y muy interesante. Pero supongo que tus clientes ahí sí que te deben pedir dietas específicas, te deben... Porque, a ver... Lo que pasa es que, sí, la mayoría de clientes sí que tienen, aparte, un nutricionista. Entonces, vale. Eso me facilita muchísimo el trabajo a mí. Me facilita mucho el trabajo porque yo no soy especialista en nutrición deportiva. Yo, como profesional, puedo guiarte, pero meterte una dieta específica, no. Puedo darte unas pautas básicas, darte unas guías, una guía de suplementación, pero prescribirte una dieta como tal, no. Eso no estaría dentro de mi titulación, ¿no? Y bueno, y no has pensado, bueno, ahora que ya en el mundo de fitness hay mucho, cada vez hay más, porque vamos, mi mujer suele seguir todos los que hay por YouTube, ¿no? Y ahora te sigue también a ti, todo el día me enseña, mira, cosas nuevas de Hugo. ¿Vale? ¿No has pensado igual entonces el hecho de sacar una aplicación específica para Kyokushin? ¿Una aplicación de preparación para Kyokushin? Sí, al igual que los culturistas preparan esas aplicaciones que venden la aplicación con una suscripción mensual, por ejemplo, en el cual ahí venga pues, ¿no? La rutina a seguir, ¿no? Pues hacer lo mismo tú, pero enfocado al tema de artes marciales, por ejemplo. Está ya pensado. Todavía no está en funcionamiento, pero no sé si conocéis la plataforma Patreon, ¿os suena? Sí, el Patreon. Yo es que como soy un poco cortito para todo esto de las redes, yo no sé, ¿sabes? Digo, a ver si no la conocen. Sí, Patreon, es mi micromecenazgo. Sí, pues bueno, ya os digo, los diseños que hago, como ha dicho Marc también en las redes, yo no tengo ni idea de diseño. Yo me he buscado la vida poco a poco y no tengo ni idea a nivel de artes gráficas y tal. Y también la página web tengo la suerte de contar con Senpai Javi, que me ayudó muchísimo y la ha diseñado él prácticamente. Pues lánzalo. El que quiera apoyar el proyecto de Senpai Hugo, ¿y quién más está contigo? ¿Es tú solo?
Pues, ¿qué presento? ¿El de Patreon, dices? Claro, no, hombre, pues promocionate tú, que el que quiera pues, apoyar el proyecto, pues que dónde puede la gente apoyarte, ¿no? El Patreon. Bueno, sí, al final el proyecto de Patreon ahora mismo no va a salir porque, como comprenderás, entre el europeo, el estrés que llevo a nivel de estudios, porque estoy finalizando mis estudios también. Estoy trabajando uh-huh. también en una pizzería para poder pagarme la gasolina para poder entrenar en Alcira. Es que es... Parece que no, pero... Es... Sí, pero bueno, me refiero que bueno, que sepa la gente que existe, que está en proyecto el pensar hacer sí, esa sí, aplicación, sí, claro. Que todo el mundo que quiera apoyarlo, pues está ahí para... Me sigue en redes, me puede seguir en redes, puede visitar mi página y bueno, después si quiere profundizar más, quiere entender un poquito más los conceptos o le gusta más este mundo, pues puede comprar, si quieren, la guía que saqué ayer, que se titula ¿Cómo no entrenar para deportes de combate? Ahora la... esto te lo quería comentar. Mira, ahora la estoy sacando yo en pantalla. No sé si se puede sacar en pantalla o no. Yo la estoy sacando muy por encima. De momento solo tenemos la portada, un señor con unas pesas y con... Para que la gente no haga un poquito, luego se ve el vídeo tres veces y memorice, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, que sepas, Senpai, que Senpai Vela y yo seremos los beta testers de tu aplicación. Bueno, vamos a dejarnos de ser, Raúl, que yo... Pero hay una cosa, por ejemplo, que me gusta mucho de esta guía... Senpai, que le has puesto un título muy clickbait, ¿no? ¿Cómo no entrenar para deportes de combate, ¿no? Me parece una manera muy, muy interesante de afrontar este tipo de retos y este tipo de manuales, porque así para definirlos, porque esto además lo has sacado a un precio muy, muy asequible y entiendo que va muy orientado y dirigido precisamente a la gente que quiera algún tipo de documentación mucho más ligera que ahora el libro que ya hablaremos sí. anteriormente sí, sí. Y que hablaremos. ¿Qué se va a encontrar aquí en esta guía? Bueno, al final esto es una guía básica, muy básica. Si no recuerdo mal, son 27 páginas, ¿no? Y bueno, al final ahí vas a encontrar todos los mitos que rodean la preparación física en las artes marciales y los deportes de combate y los principales errores, ¿no? Esto hay que cogerlo entre pinzas porque siempre, como siempre digo, al final a veces los ejercicios son un arma de doble filo, ¿no? Igual en un momento de la temporada están bien hechos, en otro momento no. Entonces... Ahí te explico un poquito cuándo, en qué momento y con quién yo haría ciertos ejercicios o ciertos métodos de trabajo y con quiénes no. Pero bueno, principalmente todos los sistemas de trabajo, todos los ejercicios que se comentan en la guía son desde un punto de vista, entre comillas, negativo, ¿no? Porque yo no entrenaría de esa forma. Hombre, ya simplemente viendo la primera página es una declaración. Sí, la primera página ya es una crítica y un poquito. Entrenar curso como un culturista. ¡Hala! No, muy bien. A ver, es que al final este tipo de material, o sea, porque es un poco lo que se habla siempre del budoka, ¿no? De la soledad del guerrero, ¿no? Se afronta solo a una competición, va solo. Lo que hemos hablado y hemos discutido muchas veces en Radio Kao, ¿no? Que simplemente la figura del coach. Yo he llegado a ver competidores que el coach es un compañero o simplemente... Claro, al final esa manera de trabajar está muy bien, pero la ilusión se acaba erosionando porque vas viendo que los resultados no van llegando, ¿no? Y aunque uno coja mucha fuerza al principio, pues todo se va acabando al final, ¿no? Entonces, poder tener este tipo de materiales que realmente son novedosos, ¿no? Que dentro del mundo... Antes has hablado, y creo que lo ha dicho Sensei también, el tema fit, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, la gente que se dedica al fitness sí que tú ves los canales de YouTube y cómo trabajan las... todo el tema online, los canales propios de ellos, están evidentemente tienen sus entrenadores, está todo como mucho más profesionalizado, ¿no? Y entonces la gente tiene esa referencia, pero es que realmente en karate yo hasta ver tu proyecto no conocía ningún otro. No sé si tú nos podrías hablar de esto desde otra perspectiva, pero a mí me da la sensación de que eres muy, muy pionero en esto, aquí al menos en este país. En karate Kyokushin, que yo sepa, a nivel de alto rendimiento, muy pocos competidores. Sí que es verdad que en karate deportivo, por ejemplo, Sandra Sánchez, ¿no? Sí que lleva una preparación física, un trabajo previo. Y en muchos competidores de karate deportivo, por ejemplo, sin incidir en combate. En katas, por ejemplo, Damián Quintero lleva una preparación física muy específica, muy enfocada en el alto rendimiento. Y bueno, al final, eso es un ejemplo de que al final las pesas únicamente no son para culturismo. Al final es que lo que yo busco es un entrenamiento totalmente diferente. Lo que yo busco es un entrenamiento de calidad, es un entrenamiento de fuerza, que al final es eso, ¿no? Te va a garantizar unas adaptaciones por parte de tu sistema nervioso
para que seas capaz de desplazarte más rápido y pegar más fuerte, que es lo que buscamos en karate. Pero sí, como dices, en Kyokushin es que es eso, es que está mal visto, ¿no? Por la filosofía del propio arte y por todos los senseis, shihanes, al final... Bueno, pero es prestigio, ¿no? Y encima, viendo una persona joven, ¿no? Yo soy consciente de que mucha gente dirá, bueno, si es que, ¿por qué tengo que aprender yo de esta persona, no? Yo soy quinto, sexto dan, él es primer dan, tiene 21 años. Pues a eso te puedo contestar yo, porque ya en su día Sensei Eloy lo dijo en la entrevista, que cada uno zapatero sus zapatos y que confiaba plenamente en ti, porque había una madurez en ti y que sabías y que había demostrado con entrenamiento lo que has podido hacer con él, que lo ha hecho con 49 años, y ahí sigue el tío. Entonces, yo creo que mejor garantía que esa, cualquiera que nos esté viendo y que quiera afrontar un máster mismo, pues que sepa que por todo eso el mundo que está formado, ¿no? Sí, desde aquí le agradezco muchísimo a Sensei Eloy, ¿no? Que aparte de ser un magnífico amigo y karateca, su confianza plena, ¿no? Como dice Sensei, claro. Al final confió completamente en mí y encima Eloy, que es que Eloy es un cabezón y es de la vieja escuela. Y hostia, que confíe en mí, ¡buah! Pero es que yo creo que la edad está sobrevalorada, por arriba y por abajo, ¿eh? Y me voy a explicar. Al final uno tiene que ver las referencias directas. Si es que, por ejemplo, en tu caso es más que obvio, solo hay que ver tus dos combates del otro día. Entonces, claro, a ver, si yo quiero... Pues como todo, si yo quiero aprender a un tío que me vaya a enseñar pesas, si yo veo, yo que sé, a Juan Faro y lo veo cómo está, que está mamadísimo, pues evidentemente sé que ese tío me va a enseñar pesas, ¿no? Pues me da igual la edad que tenga, ¿no? Ahí hay un trabajo y tal, ¿no? O sea, entonces, criticar por criticar que uno es más joven o uno es más viejo, todo sí. Esto, ¿no? El trabajo, el camino se demuestra andando, ¿no? Al final. Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? Estamos en... Por ejemplo, ahora tengo delante que estoy enseñándolo a todo el mundo y lo voy a quitar porque estoy... Mira, lo voy a poner solo que se lea... Claro, cuarto episodio, Tabata, ¿no? Que es uno de los estigmas del karate que se puso muy de moda, con las aplicaciones de Tabata, no sé qué tal, ¿no? ¿Y a qué le estás dando? Entonces, claro, pero a ver, tú tienes tu criterio y tu experiencia, además eres un profesional con estudios, ¿vale? Y es que encima lo demuestras en el tatami. Entonces, por eso digo yo que a ver, que... Para hacer una tortilla a veces hay que romper huevos, ¿no? Y este tipo de iniciativas, este tipo de material, que yo también me refería un poquito más a esa pregunta, ya no lo que tú demuestras como karateka, sino lo que tú aportas a la hora de dar una serie de documentación, una serie de manuales, como puede ser este, o como ahora veremos también, que nos expliques también el libro, ¿vale? A la gente que realmente está sola, que quiere progresar y no sabe cómo, ¿no? O sea, ve que no mejora, ve que no sé qué tal, que de repente le viene... En la Copa Oyama le viene un chico georgiano que pesa 65 kilos, no sé si lo viste, el David ese, que también tenía 20 consonantes al principio, como decía Senpai Bastón, ¿no? Y dije, bueno, se llama David, le pusimos David, ¿no? O sea, que dices, es como cuando vas a Japón y a todo el mundo le llamas Antonio, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? David. Y tú ves a ese chico y dices, madre mía, ¿cómo me enfrento a ese chico? ¿Sabes? O sea, porque entonces, yo es que estoy convencido que más de uno dice, yo cuelgo las botas, ¿sabes? Porque digo, en el sentido metafórico, ¿no? Porque claro... Entonces, bueno, a lo mejor este tipo de materiales, este tipo de emprendimiento que tú estás haciendo, pues es realmente la base de un cambio, incluso a nivel de mentalidad, ¿no? Que es un poco lo que hay que luchar siempre a ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien que la gente, pues, le dé las oportunidades y me parece muy atractiva esta guía, sobre todo porque me parece ya que el título es una declaración de principios, ¿no? Y eso está muy bien. Y me parece yo como publicista me parece una buena manera de enfocar el producto. Simplemente quería comentar esto porque me parece... Sí, totalmente de acuerdo, Sensei. Y al final es lo que te decía antes con Eloy, ¿no? Si he sido capaz, ¿no? de cambiarle ese chip a un tío como Eloy, que es un tío constante, que siempre está dejándose la piel en cada entreno, que siempre ha tenido esa visión, ¿no? De entrenar duro, entrenar a morir, ¿no? En cada día, en cada serie, en cada repetición, en cada ejercicio. Después de Eloy, pienso que es que se le puede cambiar el chip a cualquiera. Si es que a Eloy a veces tengo que frenarlo, porque me dice, Hugo, quiero entrenar más. Y Eloy, no puede entrenar más. Pues mira, ya sabes que puedes preparar al Senpai Vela y a mí que iremos a Masters en un futuro, ¿no, Senpai? Bueno, yo ya he estado en Masters, ¿eh? ¿Tú no?
Tú no, ¿no? Tú no has estado en Masters. Yo cuando me opere del codo me recupere, creo que competiré una vez en Master, por lo menos una vez más, sí. Yo, a lo mejor sí. Sí, yo me cogeré la guía, me voy a coger la guía de Hugo para entrenar a mis alumnos, pero claro, el que me tendrá que guiar un poquito será él, ya que le cojo la guía, menos que me guíe. Hablando de la guía, la tengo yo ahora en pantalla. Entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico para karate Kyokushin. ¿Vale? Eso es el libro, ¿no? Eso ya es el. Sí, sí, sí. Senpai, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Yo he visto por encima, he visto entrenamientos de merenco, he visto físico. He visto de todo. Más o menos, ¿qué resúmenos el libro así un poquito por encima? Bueno, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta todo lo que he leído sobre karate Kyokushin, ¿no? Que realmente es poco, porque tampoco hay mucho más, vas a encontrarlo prácticamente todo. Las características fisiológicas, anatómicas, todo lo que hay que tener en cuenta dentro de un combate a nivel neuromuscular, bioenergético, es decir, las necesidades de fuerza, de flexibilidad, de resistencia, etcétera. Son en total 210 páginas. Se resume en toda mi experiencia como entrenador, en todos mis estudios aplicados al Kyokushin, en base, ya te digo, al final a mi experiencia previa y a todos los artículos que hay. Y bueno, como comentabas, sí que se habla un poquito de la preparación física de algunos tops como Yeremenko, como Nasirov, Iván Tumashev. Y bueno, se comenta un poquito el entreno que ellos hacen y también una crítica constructiva de que incluso en la élite, en competidores top, se entrena mal. Y bueno, tienen resultados. ¿Por qué tienen resultados? Porque al final entrenan también mucho lo importante, ¿no? Que al final es la forma específica, que también lo dijo Kevin en la última entrevista. Al final lo importante, lo más importante, es tu entrenamiento de karate, tu entrenamiento en el dojo, tu técnica, tu táctica, hacer sparring. Al final tú vas a competir, ¿no? Vas a hacer un combate, no vas a hacer un maratón, ¿no? Por eso es lo que digo yo. Ya estoy haciendo un poquito de spoiler en el libro, ¿no? En la guía, que ¿para qué vas a correr no sé cuántos kilómetros y después tienes que pelear? Las necesidades son totalmente diferentes. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que explico en el libro, pero muy detalladamente lo que acabo de decir. Ya te digo, el libro abarca un total de 23 capítulos y se habla de descanso, se habla de psicología, se habla de la importancia de los katas en la preparación física, que es un tema muy importante. Que acabas de sacar un tema ahí, acabas de remover lo que hablamos el domingo, y es cierto, o sea, siempre he comentado a la gente, hay controversia porque gente además que yo conozco que kata no, y yo lo he discutido con él fuera de cámaras o fuera tomándome una cerveza y está emperrado de que kata no, y yo creo que kata sí. Lo he discutido con un experto también, ¿no? Como es Sihan Iván Pérez, no sé si está viendo aún el directo. Sí, y bueno, si eso lo apoya hasta el final, me imagino que sí. Igual pone, sí. Aquí sigo vivo. Ya te digo, en mi libro principalmente se hablan de dos katas, haciendo un poquito de spoiler, de la importancia de Sanchin y Teiso, los dos katas que contienen energía. Buki, ¿no? La y energética. Porque son importantes y porque pueden ayudar a la recuperación en los deportistas, así como afrontar una mayor concentración a nivel psicológico, ¿no? De cara al campeonato. Yo sí, creo que, aquí, que sigue activo, ¿eh? Sigue aquí. Yo creo que aquí también hay una cosa muy relevante que a veces creo que es importante recalcar, ¿no? De que la lectura, o sea, la velocidad no está reñida con el tocino, ¿no? O sea, que a veces parece que soy karateca, me tengo que entrenar en el saco y la cultura, el aprender y el leer y el saber documentarse, creo que es básico, ¿no? Y después de... A mí me ha gustado mucho cuando has hablado anteriormente de que has tenido que pasarte horas, días. Esto me ha recordado incluso a Bascón cuando hablaba hace 10 años o 15 años que tenía que buscar resultados en polaco y tenía que buscar historias por internet y no había Google Translator, o el Google Translator que había era un desastre, ¿no? Entonces, todo este estudio, toda esta documentación, al final es un beneficio, evidentemente, para ti, pero el beneficio mayor no es tuyo. El beneficio mayor es para la gente que pueda adquirir un producto como este y pueda aprender y tener una base que le haga mejorar, porque al final es el objetivo, ¿no? Yo creo que... Ya te digo, es que totalmente de acuerdo, Senpai, que esta guía, el libro, ¿no? El libro de entrenamiento de fuerza para Kyokushin es la recopilación de mucho estudio y de, es que ojalá hubiera tenido yo ese libro hace unos años, ¿no?
para poder entrenar siempre bien desde un principio, ¿no? Me hubiera ahorrado solo, ¿eh? O sea, lesiones, yo... me hubiera ahorrado mucho tiempo, me hubiera ahorrado de todo, ya te digo. Yo me he preparado y he estado corriendo media hora, una hora cada día, y luego llegaba allá y al minuto estaba ahogado y decía, joder, pero si corro una hora cada día. Claro. Es tirar el entreno, ¿sabes? A la basura, porque haces un poco lo que la intuición o lo que tienes tú, pues lo que ves, ¿no? Lo que ves en la gente, lo que te dice tu... Claro, lo que puedes entender y... Ya te digo, esto también con todos los respetos, un Sihan o un Sensei va a ser lo más seguro... Un entrenador magnífico, ¿no? A nivel técnico, a nivel de kata, a nivel táctico, a nivel de sparring, pero no va a tener los conocimientos que va a tener un licenciado, un graduado, uno que se ha formado en el mundo de la preparación física. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No, y luego ya para ir acabando este tema, hay una cosa que ya lo traté yo en el vídeo que tuvimos contigo, que es que las cosas van cambiando. Puse el ejemplo de Ronaldinho, del futbolista, ¿no? De un tío con 26 años con un talento enorme, a la que pilló los 28... Algo falló allá, algo falló, que físicamente ya no estaba al nivel, el fútbol cambió, apareció Cristiano Ronaldo, una máquina, ¿vale? Y acabó ese tío pues ahogado porque al final no supo compatibilizar ni complementar su enorme talento pues con un entrenamiento personalizado para potenciarlo o aunque simplemente fuera a mantenerse. Porque luego hay lo que hablamos, tú cuando ves el Adrián, ¿no? Lo que hablabas, ¿no? 10 años, pero 10 años está peleando con Hugo. Ojito al trabajo de Adrián, tiene que venir a Radio Cao también a explicárnoslo, ¿es Sensei? Sí, sí, totalmente. Porque claro, dices, madre mía, ahí hay un trabajo enorme también, ¿no? Y posiblemente es un trabajo diferente, ¿vale? Porque a lo mejor no ha tenido las alternativas que tú estás ofreciendo ahora a la gente con todo este estudio, con todo este trabajo, con toda esta investigación y además de una manera, pues totalmente friendly, ¿no? Porque ya ves, o sea, por sí, sí, sí. 35 euros te bajas, lo puedes tener en el móvil para poder ir a entrenar en el iPad... No tienes la necesidad, los que tienen metro en su ciudad como yo, que siempre voy con el móvil, leer. Entonces, bueno. Dime. Sí, no, yo quería preguntar una cosa que me ha surgido ahora al raíz de lo que acabas de decir tú ahora mismo. Esta pregunta va para Senpai Hugo. ¿No tienes miedo que Sensei Adrián se compre el libro y lo utilice contra ti? Ya se lo ha comprado. Ya se lo ha comprado. Y te voy a decir más. Si todo va bien. Adrián y yo a lo mejor vamos a empezar una iniciativa de trabajo muy buena. Todavía tengo que hablar con él. El viaje a Polonia es una buena... Se está enterando ahora mismo, ¿no? Y lo más seguro es que hagamos algún proyecto o algo guay juntos, porque él es gestor a nivel deportivo también, entonces también es graduado. Te pregunto otra cosa, y una segunda pregunta que le acaba de decir Sian Iván Pérez, que se suele adelantar porque es un tío que le va la cabeza más rápido. ¿Tendremos la oportunidad de comprar el libro físico? Bueno, esto es una pregunta que Miguel Bascón también ha insistido mucho y que está todos los días dándome por culo. Porque ese libro firmado por ti de aquí a 20 años, ese libro en 20 años firmado por ti, valdrá mucho. Y en un futuro no lo descarto, pero ahora mismo es que no, tampoco tengo el tiempo muy justo, ya te digo. Además, si Iván, antes de pedir los libros de los otros, que haga el suyo, que yo también se lo he pedido, de todos sus artículos, que lo recopile y haga el libro físico, si me está oyendo. Senpai, pero si es igual, si tú le pides algo y entonces ya lo tienes. Que yo soy diseñador gráfico y me ofrezco altruistamente a diseñar todos los libros que queráis. He puesto ahora, Senpai, tu Instagram ya para ir acabando, porque se me está yendo la hora de las manos otra vez. Sí. Estoy en el Instagram de Hugo. Quería simplemente enseñarle un poquito a la gente. Bueno, hay dos cosas importantes que tenemos que enseñar, que es el Instagram y otra cosa por ahí que nos tienes que contar. Pero ahora estoy con el Instagram, simplemente y le preguntamos a Hugo ya una última cosa. ¿Vale? Aquí podéis ver un poquito por encima el Instagram de Hugo. Está para. Muy bien diseñado. dice Senpai Hugo que no trabaja con Instagram él, pero yo lo veo muy bien diseñado. O sea que... ¿Qué media de publicaciones tienes también de los ejercicios, de tus consejos? ¿Cómo trabajas en Instagram, Senpai? Bueno, sí que empecé muy fuerte, ¿no? Haciendo publicaciones con una frecuencia muy, muy alta. Es decir, prácticamente a diario no. A diario a lo mejor historias sí que subía y tal.
pero empecé subiendo a lo mejor de media entre 2 y 3 publicaciones por semana. Y ahora sí que he bajado un poquito la frecuencia, lo tengo en cuenta también. Y sé que al final me va a repercutir, pero bueno, es que tampoco hago lo que puedo. Y más ahora en este periodo competitivo, ¿no? Entonces sí que intento por lo menos los lunes, que es el día que tengo libre, subir algo, subir alguna publicación. Pues nada, la gente que quiera seguir a Hugo lo tiene aquí. Lo puede seguir en Miuras Academy, ¿vale? Lo tiene en la página web suya. Si va directamente a inicio, en la parte de abajo salta a su Instagram, se pone a seguir. Ya hay 7.000 personas siguiéndolo. Son muchísimas para una actividad de nicho, como digo yo, porque claro, aquí Instagram siempre hay que tener, cuando uno se pone, es muy guapa y se pone ahí, pues claro, le sigue mucha gente. Cuando alguien está dando información y está dando trabajo orientado a un nicho, como es este caso el karate y los deportes de contacto, que es otra cosa que te quería preguntar. Todo este trabajo editorial tan potente que hemos visto y tal, evidentemente tú mismo ya lo pones en el título, orientado a Kyokushin, pero ya al principio de la entrevista ya lo has dicho, que esto lo pueden hacer servir otro tipo de artistas marciales y fighters. De hecho, ya me lo dijiste en tu dojo de karate, que todo el mundo que esté enfocado al strike lo puede utilizar. ¿Qué? Exacto, exacto. Mi libro al final sí que está más, tiene una aplicación más práctica a nivel de Kyokushin, pero es que cualquier competidor de striking, con base de striking, ya sea K1, Muay Thai, boxeo, taekwondo, lo puede aplicar perfectamente. Sí, sí. Y bueno, en un futuro, la guía o el libro enfocado más a deportes de lucha también se va a sacar. Exacto. ¿Vas a seguir publicando? ¿Vas a seguir trabajando en tu línea editorial? O sea, ¿vas a seguir dando documentación a la gente? Qué bueno. Vale, o sea, que tienes, eso es otra pregunta que te quería hacer, tienes más proyectos en mente, ¿no? Bastantes más, por lo que veo. Ahora mismo estoy trabajando en una guía específica para taekwondo, es algo muy específico, ¿no? Abarca mucha gente, el taekwondo es un deporte con muchas licencias a nivel federativo en España, y la preparación física en taekwondo sí que está en auge, está mejorando muchísimo, cada vez se trabaja más de forma más puntual, ¿no? A nivel pliométrico, multisaltos, tal, ya los competidores de taekwondo están viendo un mayor rendimiento, ¿no? Con un entrenamiento de fuerza orientado al estilo más al karate, sí. Y al taekwondo olímpico, ¿no? Sí, o sea, exacto, el taekwondo olímpico, que es el WTF, que van con petos y tal. Y bueno, y ya más de cara al futuro, sí que quiero sacar una guía que sería específica para deportes de lucha. Abarcaría judo, Brazilian Jiu-Jitsu y wrestling también. Porque también ahora mismo estoy trabajando con Rodolfo Martín, no sé si estará viendo el directo, es un competidor muy destacado en Brazilian Jiu-Jitsu, de Alcira, y bueno, al ser de Alcira podemos hacer ahí los tests de forma presencial, puedo hacer la visita cuando quiera, y si todo va bien, va a pelear el Mundial de Brazilian en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, en noviembre. Madre mía. Mira, pone aquí, perdona, Senpai Oscar, Dojo Sonkei, dice, Valerie ha publicado en sus redes que ha comprado tu libro y que tiene la clave para ganarte. Y te ahí lo dejo. Hombre, estaría bien, ¿no? Bueno, podría ser. No le hace falta el libro. Senpai, ahora me gustaría, no sé si te la va a poner, me gustaría que me hablaras de esto que tengo ahora enseñándole a la gente, no sé si te la puede poner Sensei. ¿La foto? Vale, ya está. Esto. Te explico un poquito, ¿no? Sí, sí, explica. Hostia, me he acalorado y todo, ¿eh? Me voy a quitar la foto. Bueno, a ver, os meto un poquito en el contexto, ¿vale? Eso fue en 2020, que es la época del COVID y tal, y todos los campeonatos de Kyoku se cancelaron. Y bueno, el problema que tengo yo es que soy una persona que está muy orientada a la competición. Lo asumo que es un problema, ¿no? Porque al final partes de una motivación extrínseca, ¿no? Que es al final orientada al logro, orientada a conseguir un trofeo o ganar una competición. Y bueno, pues sinceramente me vine abajo, ¿no? Hostia, el COVID, tal, todas las competiciones que yo quería hacer, ¿ahora qué hago? Y bueno, de alguna forma tuve que mantenerme en forma, tuve que entrenar. Y bueno, esa época coincidió que cuando ya se podía entrenar en los gimnasios con su mascarilla y con todas las normas.
entrenaba con un chico de aquí de mi pueblo, que es campeón de España en press de banca, y bueno, me dijo un día de coña que a ver si me presentaba un campeonato de culturismo, que él quería participar o no sé qué. Y me dijo, tal, hay una categoría que es hasta 21 años, tú tienes cuerpo, métete, no sé qué. Y bueno, ya sabes que los retos también son lo mío, y dije, sí, pues a verás. Y como no había campeonatos de Kyoku, me pude permitir ese lujo de, entre comillas, perder un poquito de rendimiento. Y bueno, también me sirvió para coger algo de masa muscular y coger la mecánica de ciertos ejercicios. Es decir, que todo no es negativo. O sea, competí en culturismo y ya te digo, esto también me da una visión de todo lo contrario al mundo del rendimiento. Por eso te digo, he estado en las dos caras. En el mundo del rendimiento, que es donde estoy, que es lo mío, pero también he pasado por el culturismo. Entonces puedo... Es un abanico ahí que lo he tocado todo y puedo hablar de esa experiencia, ¿no? Ya te digo, fue una experiencia muy buena. La gente que conocí, súper buen rollo, tal. Era culturismo natural, obvio. No me metí nada. Y bueno, disfruté la experiencia. Y como curiosidad, tenía que hacer una coreografía, ¿no? Pues hice un kata y mezclé un poquito el pinan sonogo con alguna pose de culturismo. Y quedó chapó, ¿eh? No sé si Jani Iván Pérez... Pero le estás dando ideas a Sensei Raúl. Sensei Raúl está disfrutando. Te la va a pedir. Si Jani Iván dice que si piensas hacer una guía para mejorar el kata deportivo. Una guía para mejorar el kata deportivo. Todavía no el kata deportivo. El kata no. Todavía no he sacado nada. Sí que tengo que pensado sacar algo de kata, porque es que al final el kata también requiere de un trabajo brutal a nivel de estabilidad, a nivel de fuerza. Los cambios de direcciones que tiene un kata, si quieres hacerlos correctamente con una posición bajita, como hemos hablado antes de todo esto, también requiere un trabajo de fuerza fundamental. Ese trabajo de arranque-freno, ¿no? Se ha dicho un pajarito que también trabajas muy bien las katas. Pues... Y bueno, al final cuentan, también hay una anécdota que tienes, que la voy a leer textualmente no, pero bueno, de que en un campeonato estuviste tomando algunos, está por aquí, dice, en el 22 Copa de Valencia, poco antes de competir, decidimos tomar un suplemento natural, en el 22 Copa de Valencia, ¿vale? Raíz de suma. Hostia. Y dice que al final de tomar un... Dice que es como... Al final es como tomar un preentreno, ¿no? Y que la gente, ¿no? Los rusos miraban como diciendo, estos se están metiendo de todo. Sí, este es el Alex, sí. Y acabaste con cagalera, ¿no? O algo así. Hostia. Sí. Un suplemento que me dio el Alex, mi colega que he hablado con él antes, Y bueno, al final no me sentó muy bien del todo. Pero bueno, la peor anécdota es la de... En enero en Bosnia, cuando estuve en Bosnia, tuve que pelear con el COVID, vomitando, y bueno, pues puedes imaginarte la sensación, ¿no? Estaban prácticamente llamándome por el micro para pelear y yo vomitando en el lavabo. Yo pensaba que, yo digo, ahora salgo al tatami, me pegan un sitio y es que me voy a cagar encima aquí, ¿sabes? Sí. Y ya te digo, no se lo recomiendo a nadie pasar por ahí, pelear con el COVID jodido en el extranjero sin poder tomarme nada, y claro, tampoco iba a decir nada porque si digo que estoy enfermo, igual, ¿sabes? Van ahí al estómago o hubieran tenido ese plus para subirse arriba, ¿no? Entonces me callé y dije, bueno, voy a intentar terminar rápido los combates porque como se larguen un poco es que, vamos, me muero aquí. Bueno, tuve la suerte. El primero lo gané por KO y la final sí que se largó un poquito más, pero bueno, al final pude ganarla también. Bueno, senpai, que al final nos estamos yendo de hora y nos queda... Hora y media. Hora y media queda que comentes tú lo... El test del karateka, ¿vale? Pero antes yo también le quería preguntar, antes de ponernos un poquito más divertidos ya para acabar la entrevista, me gustaría preguntarle a Hugo, que supongo que debe tener con gente que conoce ucraniesa, rusa, o que tiene... ¿Cómo ve él este tema? Y si le gustaría, desde su perspectiva... como simplemente como karateka, pues tener una opinión, un mensaje de apoyo a los refugiados, a lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo lo ves, senpai? Supongo que mal. Bueno, pues ya te digo, me parece algo surrealista, ¿no? Porque
en los tiempos en los que vivimos, que todavía sigan pasando estas cosas, estos conflictos bélicos y demás, no es para nada razonable. Y bueno, que lo de siempre, ¿no? Que por dos gilipollas, hablando mal, se tenga que morir toda esa gente, se tenga que cancelar esa serie de campeonatos, ese impedimento por parte de los deportistas para participar en otros campeonatos es algo totalmente fuera de lugar y me parece, ya te digo eso, algo obsoleto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y desde aquí sí que mando apoyo a compañeros ucranianos, ¿no? Porque encima es casualidad que en Ucrania el Kyokushin es un deporte rey, ¿no? Entonces, tengo muchos amigos de Ucrania y bueno, desde aquí todo mi apoyo, y no solamente a Ucrania, sino a los rusos que tampoco están pudiendo competir y que seguramente van contra los ideales de lo que está pasando, también les mando mi apoyo porque no es justo, ¿no? Que por todo esto no puedan viajar, no puedan competir y no puedan disfrutar de hacer lo que más les gusta. Genial. Sensei, vamos con el test. Muy bien. ¿Desde Karateka? ¿Conoces el test? ¿Un poquito por encima? Sí, un poquito por encima, sí. Sí, ¿también tienes las preguntas apuntadas o no? No. Muy bien, pregunta número uno. Iba a decir, resucita, madre mía. ¿Recitas más a menudo el Padre Nuestro o el Dojo-kun? El Dojo-kun, la religión no es lo mío, ¿eh? Pregunta número dos. ¿Has lavado alguna vez el obi? No. A menos que he estado en la playa entrenando, no. Pregunta número 3. ¿Cuando te devuelven el cambio en el supermercado o en la panadería, se te escapa algún us? Igual en el supermercado no, pero alguna vez sí que he entrado un poquito tarde a clase y algún us sí que se me ha escapado. Llega usted tarde, hubo us. Pregunta 4. ¿Si alguien te saca de tus casillas, realizas un ibuki sankai para calmarte? Un ibuki como tal no, pero a lo mejor respirar un poco profundo y uf. De la que te vas a librar, ¿eh? Tienes suerte. Pregunta número 5. ¿Utilizas cremas antiinflamatorias como Voltaren o te fabricas tus propios ungüentos? ¿O vas directo al hielo? No, sí que utilizo un linimiento tailandés antes de pelear. Apunta. Está todo grabándose. Ah, vale, verdad. Y bueno, el típico bálsamo del tigre y poco más. Ah, el famoso bálsamo del tigre. ¿Quién era, sí, que también nos lo dijo? ¿Eloy? ¿Es posible? Eloy, creo. Sí, puede ser, ¿no? Yo creo que sí fue. Lo he oído más. No me acuerdo. ¿O Rufo? Sihan Rufo, sí. Sihan Rufo nos lo comentó también, lo del bálsamo del tigre. Sí, sí. Curioso. Pregunta número 6. ¿Llevas camiseta de Imperio debajo del karategi? No, camiseta debajo del karategi nunca. A pelo. Bueno, a pelo no, que hemos visto en el. Pregunta número 7. ¿Cuando viajas, te llevas el karategi? Cuando viajo, no. O sea que si vienes a Logroño a verme, ¿no detrás el karategi o sí? Eso sí. Pero vale. Sí. Vale. Bueno, ¿sabes contar del 1 al 20 en japonés? Sí. Pregunta número 9. ¿Si te vas de fiesta o a bailar, te pones coquilla? Me pongo coquilla en todos los entrenamientos, eso sí. Porque desde aquí le voy a recordar a Sensei Eloy que casi me deja frito. Bueno, me dejó frito. Y desde ese día sí que en ningún entreno se me olvida ponerme coquilla. Vamos. Y de hecho, cuando se me olvida, pasa lo de siempre, ¿no? Al final. Ese justo día, ¿no? Ese día justo, pasa, ¿no? El día que no te pones coquilla es cuando el típico low kick interior se le escapa a alguien un poquito o te meten un izaguería así un poco astringente y vamos. Senpai Kevin decía que se pone coquilla para ir de fiesta tiene un problema muy grande o muy pequeño. Sí. ¿Tienes más ropas con kanjis o con ropas de marca, de ropa? Buah, con kanjis tengo todos los campeonatos, cursos, sí. Pregunta número 11, ya quedan 4. Bueno, 5 con esta. ¿Películas de Van Damme, Chuck Norris o Bruce Lee? Van Damme. Sí, es el primero, ¿eh? Primero que nos dice Van Damme. No, yo también, soy de los míos. Van Damme es... Vale. Para mí, Contacto Sangriento y Kickboxer... Contacto Sangriento es una delicia. Son tan malas que son buenas.
Son ese típico cine que dices, vale, sí, ¿no? Pero son chulas, sí, sí. La patada de helicóptero, ¿no? De Contacto Sangriento. Vamos a patada de helicóptero. Pregunta número 12. Cuando vas al lavabo a hacer tus cosas, ¿acostumbras a hacer qué hay? No. Para expulsar al maligno. Pregunta bueno, número 13. Igual en Bosnia sí que algún que hay, sí que hice. Por eso digo, no. No sé si fue Vascón que siempre hablaba sobre el humus o no sé qué hablaba de siempre del tema escatológico con el que Kyokushin va bastante unido, ¿eh? O sea. Pregunta número 14. ¿Has dormido alguna vez en el sofá por no poderte estirar? Sí. Sí, sí. Y pregunta número 15 y última. ¿Te has maquillado alguna vez para tapar moratones? No. En carnavales sí, ¿no? No me engañes. Bien, pues terminadas las 15 preguntas. Como siempre, veredicto, senpai. Nada, primero gracias por llamarme Shihan. Hoy me lo has dicho tú a mí. Hoy te la has devuelto ya a ti yo. Hoy me la has devuelto, nada. Karateka, nada, todo perfecto. Desde el karateka más que superado. Yo tengo aquí una pregunta que me está. Está un saludo, Gus, a Olavi, a Senpai Olavi. Que lo tengo aquí, que me pregunta, me dice: Senpai Hugo no da ningún apartado en su libro sobre el lanzamiento de hueso de aceituna. No sé a qué se refiere. Hostia, sí. Senpai Luis Olavi es un gran amigo de Málaga, a Laurín de la Torre. Y bueno, hemos compartido muchos entrenamientos juntos y me acuerdo una noche en un summer camp, ¿no? Descubrimos un deporte desconocido, ¿no? Que es el lanzamiento de hueso de aceituna, ¿no? Y bueno, imagínate el cachondeo que llevábamos, nos descojonábamos ese día y bueno. De hecho, hay un vídeo en YouTube que hice un trabajo en la universidad sobre eso, sobre el lanzamiento de hueso de aceituna. Sí, sí. ¿Tú te lo tomas todo? O sea, tú cualquier cosa que sea competir, te lo coges todo al pie de... Venga, para adelante. Ahora entiendo también lo de tu nombre, porque también es una cosa que te quería comentar. Miura, ¿tiene que ver con eso también? Con el rollo de decir yo voy para adelante y tal. O sea, la semiótica de los nombres, ¿no? El concepto más conceptual de por qué le pusiste Miura, ¿no? Bueno, también casualmente el senpai Luis Olavi me sacó un poquito ese mote también, ¿no? Hugo el Miura, ¿no? El toro. Y bueno, al final Miura, ¿no? Es la raza de la ganadería, sí, sí, de toros más, ¿no? Más fuertes. Se dio a conocer por la muerte del famoso torero Manolete, creo que se llamaba. Ahora no recuerdo bien. Y bueno, son toros de una raza fuerte, son toros rápidos y son toros inteligentes también. Y bueno, un poquito iba... Sí, el concepto de la cuenta iba un poquito por ahí. Y bueno, en vez de escribirlo con una I latina, está con una Y para que en un futuro coincidiera con Kyokushin las dos Is. Vamos, que está todo pensado ya para... Espera, ahora me voy a pegar yo el de esto y lo voy a ver. Ay, es verdad, sí, es verdad. Vale, ahora lo pillo. Yo pensaba que digo, a lo mejor era un tema de copyright, pero no, muy bien. Bueno, pues nada, Sensei, ¿cómo lo ves ya? Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Porque nada, pues como siempre... Estamos a dos horas, a jolín, casi... Hora y cuarenta, sí. En un minuto, hora y cuarenta. Nada, pues como siempre, agradecer a la gente que habéis estado en el chat apoyando como siempre. Y nada, que nos vemos el domingo. El domingo... No sé si nos veremos. Depende de ti, que te vas al campeonato de Katas. El domingo tenemos que Sensei Alicia compite en Katas en el campeonato que hace de España. Bueno, lo que hablábamos. Aquí no puede estar un fin de semana en su casa. Tiene que ponerse el karategi y liarla por las Españas. Sí, Juan María. Y entonces, todo depende. Tenemos agendado también uno de ellos que vendrá en un futuro, que ya hemos hablado con él, es Senpai Luis Olavi. Está agendado, no sé cuándo que tenemos que cuadrar y demás. Y nada, de hecho, otra vez, muchas gracias. Recordaros que os dejaremos el directo colgado en las redes sociales de Tu Dojo de Karate y Jazz Warriors. Os dejaremos el link para que accedáis a la página web de Hugo para que podáis cogerle el libro, que es muy interesante. Y nada más. Entrenamientos. Y los entrenamientos personalizados también, para todos los que queráis mejorar. Y nada, senpai. Yo solo te digo una cosa, Sensei, que yo te he visto, estás últimamente un poco pocho. Ahora cuando te arreglen el brazo, pues a lo mejor te tienes que pasar por Hugo, ¿eh? Sí. Luego le mandaré a Hugo el marzo del año pasado como estaba para que pueda valorar un poquito. Bueno, aquí a ver quién.
Bueno, yo dudo que superes la foto que hemos visto. No lo creo. Parece que es guapo y joven. Mira. Bueno, Senpai, ha sido un placer tenerte aquí en el canal. Decirle a todo el mundo que mañana sobre las 2-3 tendremos colgada la entrevista en YouTube. Para todo el mundo que nos la pide, ya me la han pedido gente por aquí cuando estará mañana para poderla oír tranquilamente, más que nada porque ahora es tarde, son las 12:45. se nos ha ido un poco el tiempo. Y nada, simplemente agradecerte. Agradecerte que hayas venido aquí, que hayas estado ya cómodo. Ya digo, se me ha hecho muy breve la entrevista, la verdad que ha pasado el tiempo exagerado. Y al final se han quedado también muchas cosas por hablar. Sí. Me ha gustado hablar de cartas. Los competidores top también se han quedado por comentar algunos. Pero bueno. Haremos. No te preocupes, que seguro que tendremos cualquier motivo para volverte a traer aquí. Porque personas como tú que aportan tanto al Kyoku, porque de todas las palos que tocas, ¿no? Porque al final es lo que he puesto en el título: entrenador, emprendedor, karateka, campeón. O sea, son. Bueno, seguramente vuelva al canal cuando gana Valery. Hombre, vamos, por todos. Entonces, exacto, tendremos que agendarlo, pero vamos, como. Y fotos, capturando pantallas. Muy bien, pues lo dicho. Nada. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Cerramos directo. Un placer a todos los que estáis ahí. Us.